Allí. Arriba. Esta podría ser una misión corta. Todos pegados a mí, ojos bien abiertos. Quizá esto lo haya hecho nuestro hombre. Un tiro impresionante, en mi opinión. Nadie te lo ha pedido. ¡Shh! ¿Y ahora qué, sargento? Nos vamos. Separaos 5 metros. Por aquí. La casa de Aguirre está ahí arriba. Se va a armar la gorda. Esos serán algunos de los hombres de Aguirre. Cuerpos. Eso es todo. Estamos perdiendo el tiempo. Alto, alto, alto. Por Dios santo, este tío está tieso. ¿Vamos a quedarnos aquí plantados esperando al CSI de New Jersey para que nos diga lo que ya sabemos? Aguirre aún vive. De lo contrario, se habrían llevado esos cuerpos. Ah. Sí, es una pista. La habrá dejado Aguirre. Coincide ahí, encaja con la cuadrícula. Tenemos que ir río arriba. Muy bien. Llama a Flynn. Flynn ya se ha ido, Hax. Esto se pone cada vez mejor, ¿verdad? Tenemos compañía. Soldados a pie, acercándose a las 12. Recibido, recibido. Listos para atacar. Y que merezca la pena. ¡Patrulla en la línea! ¡Patrulla en la línea! ¡Por aquí! ¡Objetivo recuperado! ¡Hombres en el acantilado! ¡Disparadle! ¡Quedaos donde estáis! ¡Aquí es el logro!
patrullera! ¡Poneos a cubierto! ¡Carlos! ¡Cogen las alambradas de esa terraza! ¡Vigilad los flancos! ¡Algo se mueve! ¡Siguiente posición! ¡Eh! ¿Por qué nos disparan esos tipos? Será para asegurarse de que no teníamos a Aguirre. ¡Os lo he dicho! ¡Aún puede estar vivo! ¿Y cuál es el plan? ¿Llamamos a Flynn y nos largamos? Dije que no. Muy bien. Quizá necesitemos un vehículo. No me gusta ese ruido. Mantened los ojos abiertos. Vaya una mierda de arma. ¿Creéis que Braidwood nos ha contado todo? ¿Y yo qué coño sé? Solo soy un soldado, no una cagarruta de operaciones especiales. Yo solo hago mi trabajo. Vale, tengo una teoría. ¡Oh! No cambiéis de canal. Esto va a estar bien. No, no, verás. Si los que nos han disparado son paramilitares, alguien les tendrá en nómina. ¿Y quién? Esa es la cuestión. ¿Alguien interesado en Aguirre? Mierda. ¿Habéis visto eso? Quizás sean pájaros. No sé. Bueno. Seguid buscando. Tío. Te digo que he visto algo. Creo que nos están observando. ¿Por qué nos observarán? Esperad, yo también lo he visto. Allí hay algo. Ese arbusto se ha movido. ¿Lo habéis visto? No, quizá no era nada. Marlowe, sácalos de aquí. Oh, genial. Vamos de acá para allá. Mucho mejor. Todos fuera. Iremos andando. Tal vez algún día vendremos de visita y no dispararemos a los nativos. Sí, claro, seguro.
¡Granada! ¡Están por aquí! ¡Se disparan! No necesitamos un barco más grande. Motorista fantasma, aquí Bravo 2 al mando. Pasa una frecuencia segura. Bien, adelante, Bravo 2, bien. Os escucho. Motorista fantasma, milicianos harapientos nos han tendido una emboscada. Vamos río arriba, seguimos la pista hasta Aguirre. Pero tenemos poca potencia de fuego. Último mensaje recibido, Bravo 2. A ver, tengo algunos juguetes por aquí que se están oxidando. Son para una emergencia. Si os atrincheráis, estoy casi en reserva, pero os los lanzaré desde aquí. Muchas gracias, motorista fantasma. Adelante. Nada como una pequeña emboscada para acelerar el pulso. ¿Cómo va esa hipertensión, sargento? Ve a por la maldita caja de suministros antes de que nos cojan. Cualquier arma que encontremos a partir de ahora la guardamos aquí. Haremos todo lo que encontremos en cajas como esta, ¿entendido? Sí, sargento, gracias. Sé cómo funcionan estas cajas. Motorista fantasma, tenemos la caja. Gracias. Bien, Bravo 2, guay, es genial, es guay. Cambio en corto. Debemos continuar si queremos encontrar a Aguirre. Parece que no podemos seguir en barco. Esos rápidos... ¿Eso es un almacén de madera? Sí, Aguirre habrá pasado por aquí. Si no, ¿para qué poner aquí a esta patrulla? En marcha, Hagar. ¡Oh, no! Insisto, los payasos primero. ¡Mierda! ¡Aún hay más! ¡Entrad ahí! ¡Un
llegaremos a ser de la División de Actuaciones Especiales. Bueno, Marlowe, el sargento y yo, vale. Pero tú, Haggard, estarán buscando lo peor de lo peor para admitir a una inmunda basura blanca como tú en nuestra respetada compañía. No voy a entrar al trapo, Terra. Anda, cierra el pico de una vez. Lo haré cuando tú lo hagas. ¡Devolved los disparos! ¡Nos atacan! ¡Es una granada! ¡No asoméis la cabeza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dispárenles! ¡Tengo que recargar! ¡Me he herido! ¡De agua! ¡Pepino, bombero! ¡Rayadura! ¡Fuego sobre esa posición! ¡Están aquí mismo! ¡Objetivo recuperado! ¡Por aquí! ¡Vamos a hacer que se enfaden! ¡Correos a cubierto! ¡Es un francotirador! ¡Buen disparo, Marlo! ¡Correos a cubierto! ¡Ya! ¿Enemigos tienes? ¡Que los
se muevan. ¡Lánzales granadas! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¿Le gusta? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lo veo si poneos a cubierto! ¡Despejado! ¡Buen trabajo! Un nido de francotirador allí arriba, cubriendo el río. Marlow, es tuyo, sin hacer ruido. ¿Ese ruso? ¿De dónde lo ha sacado? Ni idea. Pero sé cómo vamos a descubrirlo. Marlow, intentemos acercarnos. Tú dispara a los guardas. Aprovecha los truenos para disparar. ¿Está mal que diga que me gustaría haber tenido la idea? Sí. Nos ponemos en marcha. Estad alerta. Averiguaremos dónde lo tienen. Está en el embarcadero. Espera el trueno y acaba con él. Dispara. Un bonito disparo. En marcha, sargento. Nos ponemos en marcha. Dos enemigos en el embarcadero más alejado. Alcance al objetivo 7-2. Viento 5 nudos. Espera el trueno. Disparo. Para cuando estés listo. Buen disparo. Unidades en marcha. Recibido. Enemigo a las 12. Espera el trueno. Allá vamos. Buen trabajo, compañero. Dos más cerca de los oficiales. Espera que se pongan a tiro. Dispara cuando estés listo. Muy bien, vía libre, reagrupaos. Bien, ahora sí estamos progresando. Vale, y yo me pregunto, ¿quién coño va a la guerra con un sombrero de vaquero? Pues, los vaqueros. Nunca ha habido una guerra de vaqueros. Los Dallas Cowboys van a la guerra todos los domingos. A veces los sábados. Anda, vamos a buscar a Aguirre. Alto, alto.
cable trampa. ¡La leche! ¿Cómo lo has visto? Mis sentidos arácnidos me han alertado. Gracias, Hax. A ver, yo no me crié en un centro comercial como tú. Bien. La trampa está desarmada. Buen trabajo, Marlowe. Trampa desactivada. Buen ojo, Maru. Ya está desarmada la trampa. Tío, hay una buena bajada. Vale. Solo es una piedra. Estoy bien. No pasa nada. Se han atrincherado aquí como garrapatas. Un guarda en esa torre y otro más allí. Muy bien. Establezcamos una base de asalto. Lo más seguro es ir en línea recta. Bajar de un salto al lecho del río e inmovilizarles. Después atacáis por Plata 2, aquí Lobo 2. ¿Sabes lo peor? Que estamos aquí, en medio de Sudamericastán, o como se llame. Con todas las operaciones especiales en activo y nosotros seguimos volando cañones. ¿Y si no, qué estarías haciendo? ¡Métete en el río! ¡No les deis tregua! ¡Muy bueno! Buen trabajo.
Ahí está. Sí, creo que se lo llevan allí. Y parece que está bien protegido. Esto tiene mala pinta. Mierda. La infantería enemiga. Al otro lado. Cuidado. Helicópteros rusos, tío. No sé qué hacen aquí. Alguien los habrá enviado. Atacaremos a tu señal. Machaca a esos tipos. ¡Una ametralladora! ¡Al suelo! ¡Maldita sea! ¡Ese tío nos estaba sacando vivos! Preston, sígueme y atacaremos por el flanco. ¡Cuerpo a tierra! ¡Enemigos localizados! ¡Vía libre! ¡Ya le veo! ¡Venga para acá! ¡Cargo! ¡Se asomen! ¡Ah!
coche blindado localizado. ¡Fuego de contención! ¡Poneos a cubierto! ¡Elimina lo que vivo! ¡Acaba con él! ¡Tenemos perfecto. Un hombre herido! ¡Están todos muertos! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Un tanque! ¡Agachaos! ¡Lánzale un pepino a ese BMD! ¡Vamos, paciencia, me mueve! ¡Mierda! ¡Ese debe de ser su helicóptero! ¡Vamos, moveos! ¡En marcha! Al VIP, lo necesitamos vivo. ¡Abrid! Comandante Aguirre. Cuidado. La leche. No hay problema. Estamos en paz. Señor, nos envía a Braywood. Debemos enseñarle algo. Pues enséñenmelo. Maldita sea, lo han conseguido. Braywood dijo que era falso. Por supuesto que es falso. Les dije que sería una falsificación, Dios. No iban a llevar el arma hasta allí, ya lo sabíamos. ¿Sí? Hace 2 meses, colocamos un repetidor en un viejo satélite francés. Conectamos con esta red militar georgiana. Descubrimos, entre otras cosas, el arma falsa. Después apareció esta gente. ¿Tienen sus informes de inteligencia? Así es. ¿No hay copias de seguridad? ¿Dónde? Los controles del satélite estaban en los Andes. Aguirre dijo que podríamos derribarlo. En teoría. Bien, muchachos, podéis abrir fuego sobre esos objetivos de ahí abajo. Muy bien, Marlow. Haggard, a los minicañones y empieza a disparar. ¿No vas a ayudarnos, Flynn? ¿Quién, yo? Ni hablar, tío, soy pacifista. ¿Qué?
¿Un pacifista? ¿Cómo es que eres un maldito pacifista? Pues sí, es malo para mi karma, tío. Con el karma no se juega. Yo solo piloto. ¡Ax, déjalo ya! ¡Hay que joderse! Ese bizcochito espacial no vuela conmigo. Voy a dejarte en el maldito reino del karma. ¡Te quiero, tío! Será tonto el maldito liberal cabeza de chorlito. ¡Intenta despejar la zona de aterrizaje! ¡Cuidado con los lanzagranadas! ¡Salid corriendo! ¡Mejor! ¡Que corran! ¡Moveos! ¡Buen disparo! ¡Hay demasiados enemigos! ¡Vamos a sobrevolarlos! ¡Más enemigos! ¡Sigue disparando a esos objetivos! ¡Sigue acribillando a esos lanzagranadas y todo irá bien! ¡Atento a los lanzagranadas! ¡Dios! ¡No te detengas, Flynn! Tú preocúpate de dispararles, que yo me ocupo de que no nos disparen. ¡Ahí vamos otra vez! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Ya casi estamos listos! ¡Matadlos a todos! ¡Os dejaré en ese tejado! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Os soltaré en 3, 2, 1! ¡Vamos, vamos! ¡Todos adentro! ¡A la casa! ¡Por el aparcamiento! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Bravo 2! ¡Me voy! Llamaría mucho la atención si me quedo por aquí. ¡Ir con Dios! Este es el único camino que lleva a la estación. ¡Ametralladora!
allí mismo! ¡No les deis tregua! ¡Voy a salir! ¡Cubridme! ¡Dios! ¿Dónde estamos? ¿En la luna? Aquí tiene que ser. Tened cuidado. Si disparamos a algo que no sea un ruso, podemos despedirnos del satélite. No disparéis. Deberíamos verlo en cualquier momento. Afortunadamente, esta cosa está casi rota y es muy fácil de piratear. Sí. Que Dios bendiga a los franceses. Bien. Necesitamos el servidor de datos que hay ahí dentro. Vale, está fuera de la órbita geosincronizada y se estrellará. No llegaremos a tiempo. ¿Llamamos a Flynn? Motorista fantasma, aquí Redford. El satélite tiene una trayectoria. ¿Puedes recogerlos? Bravo 2, aquí motorista fantasma, negativo. Hay unas turbulencias del diablo frente a esas montañas. No puedo asumir el riesgo. Lo siento, hermano, en cuanto pueda os recogeré. Cambio y corto. Venga ya. Si ese piloto hippie tuviera pelotas, ya estaríamos bebiendo margaritas en la zona de impacto. Tengo las coordenadas para un punto de impacto estimado. Vamos. Ahí está. Ha aterrizado a un kilómetro de distancia. ¿Estás seguro de eso? Hagar, acabo de sacar de su órbita y derribar esa chatarra, así que un poco de respeto. Pero muy poco. Sargento, necesitaremos un vehículo. Ya te he oído. Hay uno ahí mismo. Podemos pedir prestado un vehículo en el pueblo.
deberíamos dejar la calle principal e intentar subir a los tejados. ¿Dónde está Hagar y qué habéis hecho con él? ¡Eliminado! ¡Muy bien, Chivo! ¡Que alguien coja esa maldita ametralladora! ¿Podemos coger ese jeep? ¿Tiempo de llegada estimado de ese satélite, Sweetwater? La estimación para el impacto es de unos 4 minutos, pero desconozco la precisión de este aparato, así que ¡vamos! Todos atentos a las 12, se acercan vehículos enemigos. Son demasiados para el elemento sorpresa. ¿Saben a dónde se dirige el satélite? ¿Cómo han podido saberlo? ¡Pirateaste el maldito satélite! ¿Cómo han podido saberlo? ¡Mira arriba! ¡Sigue disparando! ¡Cuidado con el borde, Preston! ¡Hay una buena caída! ¡Tenemos que continuar! ¡Preston! ¡Esperad! ¡Las indicaciones llegan con retardo! ¡Más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡Te rindas, soldado! ¡No les deis tregua! ¡Tenemos que continuar! ¡Preston! ¡Esperad! ¡Las indicaciones llegan con retardo! ¡Más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡No podemos ir más despacio! ¡Están aquí mismo! ¡Enemigo eliminado! ¡Mueve el culo! ¡Por el pueblo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Preston! ¡Tenemos que llegar a la zona de impacto! ¡Vamos, venga! ¡Por aquí! ¡Enemigos localizados! ¡Te
tío, cuando caiga esto va a pegar un pedo que verás. Ya está aquí, maldita sea. Aguirre no dijo que fuera así de grande. La leche. ¡Perfecto! Por Dios santo. Eso es lo más impresionante que he visto en toda mi vida. Vamos a por ese maldito satélite.